Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero que mi próximo video sea de preguntas y respuestas, así que desde ya los estoy invitando por favor para que me pregunten de todo, porque quiero hacer un question and answers video, así que por favor, cualquier pregunta que tengan les pido comiencen a hacérmelas ya, que eso quiero que sea el tema de mi próximo video para que me conozcan un poco mejor. Recuerden de que en el canal yo quiero darles a ustedes lo que les gusta, que es todo lo que tenga que ver con RuPaul's Drag Race y las concursantes, en fin, pero también quiero que conozcan más mi vida personal, también quiero que me conozcan a mí como quien yo soy, así como también a muchas drag locales de acá de mi ciudad de Miami o también del país entero, porque al final todas necesitamos una ventanita para que el mundo sepa dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. En el video de hoy les tengo un drama acabadito, pues de salir, muy fresco, muy de ahora, muy actual, así que nos vamos con el tema de presentación y enseguida estamos de regreso. Pero antes los quiero invitar a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y recuerda pinchar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando suba un video nuevo. También ahora en YouTube tienen la oportunidad de disfrutar del video en vivo, se hace como una serie de estreno cuando el video se acaba de subir y entonces en ese momento podemos dialogar, conversar, se hace un chat en vivo donde ustedes pueden conversar conmigo en vivo y en directo mientras se va transmitiendo el estreno del video. Nos vamos con el tema de presentación. También les quiero decir que vienen muchos cambios. Vamos a hacer nueva intro ahora para las fiestas navideñas. Vamos a hacer de verdad de todo un poco. Voy a tratar de venir más al canal en drag. Va a ser un poco complicado, pero bueno, prometo que así lo haré. Y sin más preámbulos, pues entonces ya nos vamos enseguida con el tema de presentación y regresamos con lo que vamos a tratar en el día de hoy. Ok, pues bueno, el drama de hoy es entre dos hermanas de la temporada 10 de RuPaul's Drag Race y me refiero a Aisha O'Hara y a Cameron Michaels. Todo comienza cuando acabadito hace apenas un par de días, quizás 3-4 días, Aisha O'Hara pues hace un post en Twitter donde dice de que ella se siente de verdad súper impactada al ver cómo fue expulsada por parte de una de sus hermanas de un encuentro que ella tenía de Meet and Greet. Meet and Greet es pues esos momentos antes de los shows donde los fans pueden saludar y conocer a sus artistas favoritos, en este caso a las chicas de RuPaul's Drag Race. Lo cierto es que entonces todo el mundo comenzó a pensar, a atar cabos, a ver quién pudiera ser. Enseguida pensaron que Eureka, porque como ustedes saben, todas las balas perdidas tienen que ir a dar con Eureka, pero en este caso, al pasar del tiempo nos damos cuenta de que al parecer no era con Eureka. Las personas empezaron a atar cabos y se dieron cuenta que anterior a este post de Aisha O'Hara hace unos días atrás, pues Cameron Michaels había puesto en su cuenta de Twitter de que era pues bastante poco profesional como una persona podía sacar a la luz información de la vida personal de ella delante de una audiencia o compartirlo en redes sociales. Entonces aquí fue cuando todas las personas enseguida ataron los cabos y se dieron cuenta de que el tweet de Aisha era dirigido a Cameron y que el anterior de Cameron había sido también dirigido a Aisha O'Hara. La cuestión es que para que conozcan el trasfondo de todo, supuestamente Aisha O'Hara en todas sus redes sociales subió un video donde se veía a Cameron Díaz con un... ¡Ay, Dios mío! A Cameron Díaz. ¿He dicho Cameron Díaz todo este tiempo? Cameron Michaels. Aisha subió un video a las redes sociales donde mostraba a Cameron Michaels con un chico. No recuerdo si era entrándolo o sacándolo de la habitación. O sea, como que jangueando con un chico. Y entonces ese video por supuesto que después se borró. Y durante la gira que ellas se encuentran haciendo en este momento, que es el Where the World Tour o algo así, que es esta gira que siempre hacen, ustedes saben, apenas termina la temporada,
pues ellas se van de gira por las ciudades, por el mundo, en fin. Y bueno, la cosa es que cuando ella tiene su momento de participar, se mofa, se burla mucho de que Cameron siempre está metiendo chicos y que se ha pasado toda la gira conociendo chicos y dándoles ride en el bus de una ciudad a otra. En fin, como que burlándose, como de que Cameron Michaels literalmente como que le está llamando que es una promiscua. Entonces, a raíz de todo esto, al parecer es lo que tiene a estas dos hermanas ahora como que distanciadas, al punto de que Cameron Michaels, ella hasta el momento sigue siguiendo a Aisha en Twitter, pero sin embargo Aisha dejó de seguir a Cameron. Entonces no sé cómo va a parar todo. Yo me imagino que ellas, como dos personas inteligentes, razonables, pues conversen, puedan llegar a un acuerdo, se pidan disculpas, porque al final en la vida todo no es color de rosa. Si nosotros a veces tenemos discusiones hasta con nuestras propias familias, ¿por qué no la podemos tener con compañeros de trabajo o con gente que no son familia pero también queremos? Y son parte de nuestra vida. Yo creo que esto puede llegar a un buen entendimiento. No creo de que quizás esto conlleve a romper una relación, a romper una amistad. De cierta forma, mi opinión sería que a veces las cosas también se sacan un poquito de contexto. Yo no creo de que Aisha haya hecho nada de esto en mala onda, porque yo sé que si hay una persona que tiene muy buen corazón es Aisha O'Hara. Cameron, por su parte, es muy distanciada, la tildan de fría, de diva, de que tiene un ego muy alto, de que no se abre con los demás, que no saluda, que no conversa. Y lo cierto es que lo más normal que suceda en todas estas giras y en todas estas presentaciones es que las reinas entre ellas se tiren el shade, se critiquen, se burlen unas de otras, todo desde un lugar de amor, de cariño, pero no sin dejar en ocasiones de decir cosas que también son verdades. Y yo pienso que a lo mejor también Cameron exageró un poco, de que no era como para molestarse tanto, porque al final todas bromean con todas, todas se dicen horrores, todas se ponen literalmente como un culo. Entonces no entiendo por qué él tiene que venir a coger este ataque y esta cosa de que ay, mi privacidad y esto y lo otro. En primer lugar, Cameron Michaels, tú eres ya una figura pública y tu privacidad desde el momento en que te diste a conocer la perdiste. ¿Y sabes por qué, perrita? Porque una vez que tú te conviertes en una figura pública, es muy difícil de que tu vida privada se pueda quedar como lo dice la palabra, privada. Porque todo el mundo va a tener los ojos puestos en ti. Hoy en día, con las tecnologías, cualquiera puede tener, pues obviamente por su teléfono, acceso a hacerte un video, a tomarte una fotografía, a entrevistarte, a grabarte mientras te estás cayendo del alcohol por el piso de un nightclub, o mientras te estás metiendo un pase de perico en el baño. En fin, una vez, es que de hecho no tanto las que son figuras públicas, hasta nosotras que somos drag queen locales, conocidas por una comunidad más cerrada, hasta nosotras nos hacen fotos, nos hacen videos, buscan la oportunidad de vernos en momentos en que estemos de verdad, pues, que pasándola mal, ya sea por droga o por alcohol, para subirlo a las redes sociales. Entonces, si nos lo hacen a nosotras, ¿qué pueden esperar las que son conocidas? O sea, yo la verdad pienso que yo estoy de acuerdo en que tú quieras mantener tu vida privada de esa manera, que no esté todo lo tuyo ventilado a conocimiento público. Pero es algo, mi amor, a lo que vas a tener que aprender a acostumbrarte, porque ya eres conocida, eres famosa, eres una figura pública, y una vez que te conviertes en una figura de este tipo, mi amor, la privacidad baja de un 100% casi a un 20%. Así que espero, chicas, que hagan las paces. Esto es todo lo que está aconteciendo. Cualquier video que quieran, cualquier tema del que necesiten que yo hable, déjenme saber, con gusto se los hago. Pero bueno,
bueno, esto es lo más fresco que está ocurriendo ahora mismo y muy pronto vendré con videos nuevos y en el próximo estaremos hablando de la demanda que en estos momentos Tyra Sánchez está levantando contra World of Wonder y RuPaul. Así que si quieren saber de qué va todo este drama, pues no se pierdan el próximo video. Un beso muy grande, los quiero, suscríbanse, regálenme un like o un dislike, comenten, compartan y nos estamos viendo súper pronto, porque ahora sí llegué para quedarme. Los quiero mucho, bendiciones y que tengan un lindo día.